Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Zona Periodística Radio Digital de este miércoles 7 de febrero de 2024. Les saluda su servidor Gerardo Sánchez García. En el resumen informativo de lo que le presentaremos el día de hoy le tenemos lo siguiente. Hoy miércoles se mantiene la suspensión de clases en 5 de los 7 municipios de Baja California. Esta suspensión comprende San Quintín, Playas de Rosarito, Ensenada, Tijuana y Tecate. Y comprende también a todos los niveles educativos. En Ensenada, hasta la tarde de ayer no se reportaban daños graves o personas heridas a consecuencia de las precipitaciones pluviales de estos días. Pérdidas por más de 16 millones de pesos han sufrido 5 de las farmacias clausuradas en Ensenada por la COFEPRIS, sin que se haya argumentado o justificado dicha clausura. En información de carácter estatal, acusa el PRI Baja California al gobierno del estado y al partido Morena del uso doloso y faccioso de los programas de bienestar de 17 mil beneficiarios de esos recursos. Casualmente, 12.500 están también en el padrón de Morena. Distintas organizaciones civiles de Baja California convocan una marcha a realizarse en defensa de la democracia el 18 de febrero en la capital del estado. Y aumentan los niveles de pobreza en el condado de Valle Imperial. Cada vez son más las personas que carecen de vivienda y de trabajo en ese condado fronterizo, lo cual está afectando también al municipio, a la ciudad y municipio de Mexicali. En noticias nacionales, abril será el mes límite para revisar, discutir, aprobar o rechazar las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que presentó el pasado lunes. Bienvenidos nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a este programa informativo que transmitimos de lunes a jueves a través de 3 estaciones de radio, 98.3, 98.7 de FM, La Chula, así como por 92.9 de FM, Amor Mío. Les recordamos que también nos puedes seguir en las páginas digitales de estas radiodifusoras, así como también en la página de Facebook de En La Mira TV, o por YouTube a través de Zona Periodística ABC. Ahí usted puede ver y escuchar este espacio informativo. Y entrando ya a la información de lleno, derivado de la sexta tormenta invernal, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, anunció que por acuerdo del Consejo Estatal de Protección Civil, se continuará con la suspensión de clases este miércoles 7 de febrero, en los municipios de Tijuana, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito y San Quintín, donde, según los pronósticos, acontecerá el fenómeno meteorológico con mayor intensidad. La mandataria estatal explicó que en el caso particular de Mexicali y San Felipe, estas municipalidades seguirán sus actividades académicas en todos los niveles educativos. Al respecto, el secretario de Educación, Gerardo Arturo Solís Benavides, señaló que únicamente la Secretaría de Educación y el Consejo Estatal de Protección de Baja California, Protección Civil de Baja California, en coordinación, pueden girar instrucciones o indicar acciones implementar relacionadas con la suspensión de clases o la realización de actividades al aire libre en aquellas zonas donde la intensidad de las lluvias ponga en riesgo la integridad física de la comunidad educativa. También más sobre este tema. En Ensenada, en las últimas horas, el gobierno municipal atendió alrededor de 10 incidentes relacionados con las lluvias en distintos puntos del municipio. Durante un recorrido por la zona centro realizado el día de ayer, el alcalde Armando Ayala Robles indicó que entre las 23 horas del lunes 5 de febrero, que se presentaron las primeras lluvias, hasta las 6 de la mañana de ayer martes, se registró una acumulación de 31 milímetros de lluvia. Señaló que en los parques nacionales, Constitución de 1857 y Sierra de San Pedro Mártir, se registraron nevadas, por lo que en este momento aseguró no existen condiciones viales seguras para acudir a esas zonas. Con respecto a los reportes atendidos, mencionó que fueron, por fallas de suministro de energía eléctrica en Maneadero y Punta Banda, 2 carros atascados en Maneadero y vialidades anegadas en lo que sería el primer cuadro de la ciudad de Ensenada, es decir, hasta el momento, o al menos hasta el mediodía tarde de ayer, no había reporte de daños graves en el municipio ensenadense.
Y en Tijuana, tres viviendas resultaron afectadas tras el deslave de un cerro en la avenida Encinos de la Colonia Artesanal, demarcación de la delegación Playas de Tijuana. Esto como consecuencia de las constantes precipitaciones que han azotado esa ciudad. En el reporte se señala que solo una mujer adulta tuvo que ser rescatada de una de las viviendas, mientras que la familia que habitaba otra de las propiedades logró salir por su propio pie y en ningún caso hubo personas lesionadas. Entrando, regresando a la información local, pérdidas millonarias se estiman ya en más de 16 millones de pesos en tan solo 5 de las farmacias clausuradas por la COFEPRIS sin que hubiera una justificación adecuada para dicha clausura. Pérdidas por 16 millones 80 mil pesos en un periodo de 3 meses reportan 5 de las farmacias clausuradas, parcial o totalmente, en el puerto de Ensenada por la Comisión Federal para la Protección de los Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, desde el mes de noviembre. La regidora Brenda Valenzuela Tortoledo informó lo anterior al señalar que se presentará un punto de acuerdo en Cabildo para exhortar a la COFEPRIS a que acelere el proceso para la reapertura de estos negocios, ya que se está afectando gravemente a un sector de la comunidad ensenadense. Tuvimos una reunión recientemente en Canaco con COEPRIS de Baja California y con representantes de las farmacias que fueron afectadas, que clausuraron de manera parcial y las que clausuraron de manera definitiva. Y estamos preparando un exhorto por parte del gobierno municipal, por parte del 24º ayuntamiento, a la COFEPRIS, para agilizar las revisiones y que sean retiradas estas medidas de suspensión, tanto parcial como definitivas, aplicadas a estas farmacias. Además de la afectación directa a los negocios que tienen que seguir pagando rentas, impuestos, nóminas y que han perdido sus ventas en este lapso, también se está generando un desabasto de medicinas y el desprestigio injustificado de un sector comercial. Puntualizó que hasta el momento la COFEPRIS ni ha denunciado ni ha demostrado que existieran rastros de fentanilo en los medicamentos de las farmacias clausuradas o suspendidas parcialmente en sus actividades. Se trata, dijo hasta el momento, de un acto arbitrario y sin fundamento. Se dio a conocer que no existen denuncias a las farmacias y en el propio boletín de la COFEPRIS establece que confirmado el fentanilo en los medicamentos, la presencia de fentanilo en los medicamentos, que se presume, que parece, ¿sí? Pero sin embargo, la afectación que se está generando al cerrar las farmacias tiene un impacto en la población. Señaló que de acuerdo a un reporte presentado por 5 de los propietarios de esos negocios, la pérdida promedio mensual es de 5.300.000 pesos en conjunto y algunas de estas micro y medianas empresas están a punto de quebrar sin que la COFEPRIS les haya dado respuesta a uno solo de sus trámites para la reapertura de sus farmacias. Informó Gerardo Sánchez García, reportero, Zona Periodística Radio y Digital. Pues hasta el momento no les han dado una sola respuesta del por qué clausuraron o suspendieron parcialmente estas farmacias. Según la COFEPRIS, encontraron rastros de fentanilo. No se ha denunciado ante la Fiscalía General de la República, como debería ser, ya que se trataría de un delito federal el manejo de esta sustancia de manera ilícita. Tampoco se les ha informado que no hay pruebas al respecto. Los mantienen a estos propietarios de farmacias en la total indefensión y al borde de la ruina económica. Ya lo veremos en el siguiente corte informativo, en el siguiente bloque informativo. No les han dado una sola respuesta de si son culpables o inocentes. Ya van 16 millones de pesos en pérdidas, tan solo en 5 de las 12 farmacias que se han visto afectadas por esta situación. Vamos a hacer una pausa publicitaria. Les recordamos nuestro número de WhatsApp, el 646-101-1254. Ahí nos puede hacer llegar usted sus opiniones, quejas, denuncias, felicitaciones o saludos. Las tres R's ecológicas que conoces, reusar, reducir y reciclar, ya no son suficientes.
Por ello, te presentamos 7 R's más. Reparar aquellas cosas que se han estropeado. Renovar objetos viejos que ya no utilizamos y darles una nueva función. Rechazar popotes, bolsas, botellas y demás artículos desechables. Recuperar los desechos y fabricar nuevas cosas con ellos. Rediseñar productos con nuevos materiales fácilmente reciclables. Repensar nuestros hábitos de consumo según nuestras necesidades reales. Reestructurar, exigir a los gobiernos e industrias no producir productos innecesarios. ¿Y tú, qué otra R utilizarías para salvar al planeta? Probablemente ya te hayas acostumbrado a ver etiquetas de color negro en tus alimentos y bebidas, pero ¿qué significan? Exceso de calorías significa que el producto contiene más calorías de las recomendadas y que pueden generar obesidad y problemas del corazón. Exceso de azúcares indica que ese alimento tiene demasiado azúcar y que puede provocar enfermedades como diabetes o cáncer. Exceso de sodio es cuando el alimento contiene una cantidad de sal muy alta, misma que puede afectar nuestros riñones y la presión sanguínea. Exceso de grasas saturadas o trans significa que el alimento tiene más grasas de las recomendadas. Otros mensajes avisan que el producto contiene endulzantes artificiales o cafeína, ingredientes no recomendados para niñas y niños. Si bien a veces es inevitable consumir productos con sellos, estos nos informan y ayudan a mejorar nuestra alimentación. Tu cuerpo te lo agradecerá. Niñas, niños y adolescentes mexicanos, pasamos más de la mitad de nuestro tiempo libre frente a una pantalla. Si al despertar por la mañana lo primero que ves son tus notificaciones y por las noches te duermes viendo videos, es muy probable que necesites una desintoxicación digital. Y aunque no es fácil, podemos comenzar con practicar un deporte o una actividad artística, dar prioridad a la escuela y sus actividades, apagar las notificaciones y eliminar aplicaciones de nuestros dispositivos. Establecer tiempos máximos al día para usar el teléfono o la computadora. Escribir a mano un diario donde expresemos pensamientos y emociones. Busca ayuda en caso de necesitarla. Los dispositivos electrónicos pueden ser una adicción, dañando nuestro cuerpo y mente, mientras que el mundo real se siente y se vive de verdad. Continuamos aquí en Zona Periodística. Le agradecemos a nuestros radioescuchas que nos están enviando mensajes en torno a la situación de la autopista Tijuana-Ensenada. Nos dicen que se han presentado algunos deslaves menores, y también se representa un pavimento sumamente resbaloso para que quienes viajan hacia la ciudad de Tijuana lo hagan con mayor cuidado, con una mayor precaución. Y bueno, le comentábamos antes de ir al corte publicitario la situación de estas farmacias clausuradas hasta el momento arbitrariamente por la COFEPRIS. Y al respecto habló también Rafael Chávez Montaño, quien es vocero de la Canaco Ensenada, y señaló que varios de estos negocios están ya al punto de quebrar. El Faro tiene 90 y tantos años como tienda guía, tienda de todos nuestros consideraciones y sobre todo afiliado a Cámara Nacional de Comercio. Nos duele grandemente el hecho de que la señora Nasif haya tomado esta decisión. Ella tiene sus razones, las cuales nosotros como Cámara de Comercio respetamos, pero no podemos dejar de soslayar la enorme historia que se pierde en Ensenada con el cierre de la tienda de ropa El Faro. Una historia de la Ensenada de 1900, una historia que es una historia de honradez, de trabajo y sobre todas las cosas de servicio. Triste, muy lamentable el hecho de que tomen esa decisión, pero pues nadie sabe lo que pesa el costal más que el que lo va a cargar. En este caso, ¿hay más negocios que se haya confirmado que estén por cerrar? Sí, esta situación que está pasando con las farmacias en Ensenada
está llevando a que negocios, farmacias que tienen más de 50 años, que son gente de aquí, de Ensenada, que son compañeros de nosotros, que los hemos visto, a las que hemos acudido cuando hemos estado enfermos, varias de ellas han manifestado su deseo ya de cerrar, porque ya va para 2 meses este problema y nadie mete las manos por las farmacias, y todo mundo habla y todo mundo dice, pero lo real y lo efectivo es que las farmacias siguen cerradas y que van 2 meses, y es un centro de trabajo, son cientos de familias las que están batallando, son 32 farmacias, y le puedes poner que cada farmacia puede tener entre 3 y 4 empleados. Entonces, si lo multiplicas, son 120 familias que desde hace 2 meses no perciben sueldo. ¿Por qué? Porque están cerradas las farmacias. ¿Algún otro negocio, otro sector que se haya visto afectado por esta crisis? De momento, las tiendas de la calle Primera, hay varias tiendas de curiosidades que esperan poder llegar, pasar el mes de abril, porque la situación está fuerte. Esta cuesta de enero no es cuesta, ya es pared, y no la han estado pudiendo librar varios negocios. Regresando al tema de los daños por las lluvias, el Ayuntamiento de Playas de Rosarito informó que fue habilitada la unidad deportiva Profesor Andrés Luna Rodríguez en la zona centro como refugio temporal para brindar atención a personas que en situación de vulnerabilidad tengan que refugiarse debido a la llegada de estas lluvias. La presidenta municipal, Araceli Brown, indicó que el Comité Municipal de Protección Civil se encuentra en sesión permanente desde la semana pasada y el refugio temporal está en condiciones de atender a las familias afectadas por las precipitaciones. El director de Protección Civil y Bomberos, Carlos Arturo García Ames, explicó que la Secretaría de Bienestar Social y Municipal, a través del DIF Rosarito, es la dependencia que coordina la operación de este espacio como un punto de resguardo en caso de riesgo o peligro ocasionados por la lluvia. En información de Ensenada, se incrementó el robo de autos durante el 2023, ello comparativamente al año antepasado. En 2023 se robaron de las calles de Ensenada 11 vehículos en promedio al día, delito que incrementó un 6.74% con respecto al 2022, reveló el índice delictivo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California. El reciente caso ocurrió la tarde del domingo en la colonia Independencia. La estadística delictiva de la dependencia estatal demostró que el año pasado se denunciaron ante la Fiscalía General del Estado un total de 4.145 delitos de robo de vehículos, de igual cantidad de automóviles, lo que representó el hurto de 11 unidades en promedio al día. De manera comparativa, el año pasado robaron un total de 4.145 vehículos en distintas colonias del municipio de Ensenada, mientras que en 2022 fueron 3.883 unidades hurtadas, señalaron las cifras de la mencionada secretaría. La diferencia entre las cantidades de vehículos reportados como robado entre los mencionados años arrojó una cantidad de 262 carros, lo que representó un incremento del 6.74% del delito de robo de vehículos en 2023. La tarde del domingo anterior se registró el reciente caso de un robo de vehículo. Ocurrió en las calles de la colonia Independencia y se ejecutó sin el uso de violencia. La unidad robada es un pickup marca Toyota de modelo antiguo y color negro, el cual estaba debidamente estacionado sobre la calle Guadalupe de la mencionada colonia y lo robaron amantes de lo ajeno. Carlos Alfonso Partida Madrigal, afectado, relató haber interpuesto el respectivo reporte a la línea de emergencia 911, también la denuncia por robo contra quien resulte responsable en la fiscalía. La tarde del martes 31 de enero se robaron sin el uso de violencia y sin causar daño alguno un vehículo debidamente estacionado en calles de la zona centro, área que encabeza la lista de las colonias con mayor cantidad de robos de unidades en 2023. El auto robado es tipo sedán marca Mazda Protech de color gris, modelo 2002, sin placas de circulación, con rines de color dorado y está equipado con una barra de luz tipo LED sobre el cofre. En la mencionada fecha, la unidad fue estacionada en batería por su propietario sobre la calle Castillo entre Boulevard Costero y la avenida López Mateos de la mencionada zona.
y lo robaron entre las 18 horas y 19:50. Para Zona Periodística, César Córdoba. Más información policíaca. La Fiscalía Regional de Ensenada obtuvo sentencia condenatoria de 7 años con 6 meses contra Arturo Gutiérrez Medina por el delito de violencia familiar, lesiones calificadas y daños por incendio. Durante la audiencia que tuvo lugar el pasado 1 de febrero, el juez impuso también 300 días de multa y condenó al pago de 453 mil pesos por concepto de reparación de daños. Con relación a los hechos, se señaló que tras complementar las líneas de investigación para la captura del sujeto, que cuenta con mandatos judiciales, elementos de la policía de la Fiscalía General del Estado arrestaron al fugitivo a buscarlo por prenderle fuego a su expareja, causándole lesiones que ameritaron hospitalización. El acusado, según relata la Fiscalía, arribó a un predio ubicado en la colonia Obrera, donde su expareja se encontraba con otra persona, y a través de la ventana roció líquido acelerante sobre la cama y arrojó un cerillo encendido. El acompañante de la víctima logró mitigar el fuego de la ropa de la afectada, quien resultó con lesiones que fueron clasificadas como aquellas que no ponen en peligro la vida, pero sí ameritan hospitalización y requieren tratamiento médico, tardando más de 15 días de sanar, además de causar daños totales a las pertenencias de las personas víctimas de esta agresión. 7 años y medio por intentar quemar a su expareja. Bueno, qué benignos estos jueces, la verdad. Es un intento de homicidio, además de la manera más criminal, más cruel que se puede uno imaginar. En temas más agradables, no tan drásticos, tan dramáticos, la regidora Norma Angélica Silva Aguirre habló sobre las gestiones que se hacen para que pueda ser iluminado y semaforizado el nuevo tramo de la carretera Chapultepec-Manedero, el cual, aunque ya quedó bien en cuanto a la circulación, requiere también una mejor iluminación. Esta solicitud que presentamos ante el Cabildo es un exhorto ante la Secretaría de Comunicaciones para que puedan atender este llamado que les hacemos de poder tener esta iluminación en todo el tramo carretero. Son 6.2 kilómetros los que están requiriendo esta iluminación, y apenas nos acaban de informar que va a ser elaborado el oficio para que llegue esta dependencia y nos puedan dar un resultado. Pero vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir tocando puertas para que esto pueda ser dado a la mayor brevedad posible. ¿Por parte del ayuntamiento no se podría realizar la inversión? Sí, esa es una de las puertas que tenemos ahorita abierta, en la que tenemos pláticas con la concesionaria. Posiblemente puedan atender este llamado también y puedan unirse a esta petición y poder dar un resultado en esta carretera. ¿Hay algún análisis del costo? El análisis del costo no lo tenemos, apenas, como te digo, estamos en pláticas, estamos siendo atendidos tanto por la concesionaria como por la secretaría. Entonces vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ver en cuánto sale y cómo le podemos hacer. La suma de esfuerzos nos va a dar un resultado, creo yo, muy positivo para todos. Pues importante que se realice la iluminación de este tramo carretero. Por años, décadas se pidió la ampliación, lo cual ya se logró. Ahora lo que se requeriría son mejores condiciones de iluminación y también la semaforización, que evitaría la ocurrencia de accidentes en esa zona. Les recordamos nuestro número de WhatsApp 646-101-1254 para que nos haga llegar sus comentarios, denuncias o quejas. La Organización Meteorológica Mundial publicó un informe sobre la situación medioambiental en los próximos 5 años. Además del aumento de la temperatura global, se prevé que incremente la frecuencia y la intensidad de las anomalías meteorológicas extremas, en las que se incluyen inundaciones, huracanes, ciclones, olas de calor y sequías.
Los países de ingresos medios y bajos, así como pequeños estados insulares, suelen ser los más afectados por el cambio climático. Las estrategias para reducir los efectos del aumento de la temperatura de la Tierra son de mitigación y de adaptación. Una de las principales medidas de adaptación son los sistemas de alerta temprana multirriesgos. Su correcta aplicación supone tasas de mortalidad más bajas en comparación con los países que tienen poca o ninguna cobertura. Uno de los esfuerzos internacionales más recientes busca lograr el uso extendido de alertas tempranas para el 2027, especialmente en el Caribe y en Asia-Pacífico, las regiones del planeta más vulnerables a inundaciones causadas por fenómenos naturales con una intensidad cada vez mayor. Destacan los ejemplos del sudeste de África, India, Nepal y Pakistán. A menudo escuchamos sobre la importancia de incluir vitaminas, minerales, grasas, proteínas y carbohidratos en nuestra dieta. Pero, ¿qué son? Las vitaminas son sustancias que necesita nuestro cuerpo. Existen dos tipos, las que se disuelven en grasa y se almacenan en nuestro organismo, y las que se disuelven en agua y por lo tanto deben reponerse diariamente. Los minerales son elementos que hacen funcionar el cuerpo. El calcio fortalece nuestros huesos, el hierro ayuda a transportar oxígeno en la sangre, el zinc apoya al sistema inmunológico y el potasio hace funcionar los músculos. Las grasas son nutrientes, pero mientras que las grasas saturadas y trans deben evitarse, las insaturadas benefician a nuestro cuerpo. Las proteínas son los nutrientes que ayudan a fabricar las nuevas células y que mantienen saludables nuestros tejidos y órganos vitales. Los carbohidratos son la fuente de energía para el organismo y si se consumen los correctos, esta será duradera. Conocer estos conceptos nos permite alimentarnos, no solo por saborear, sino por nuestro derecho a una salud libre y bien informada. Continuamos aquí en Zona Periodística Radio Digital. La Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Ensenada nos hace llegar el siguiente aviso. Se han cerrado ya varios vados en la zona centro, en la zona urbana, y se recomienda a la población no tratar de cruzar por estos puntos, pues el volumen de las aguas ha aumentado de manera importante, así que piden las autoridades municipales, particularmente Seguridad Pública Municipal, evitar estos vados y no arriesgarse innecesariamente. Ya algunos de ellos han sido cerrados, pero lamentablemente en algunos casos algunos ciudadanos o ciudadanas pretenden cruzar por esta zona. Y en más temas del gobierno municipal, el día de ayer se realizó la entrega de uniformes a personal de la Dirección de Servicios Públicos Municipales. El secretario general de la sección Ensenada de este sindicato, Juan José Villalobos, habló sobre la entrega de este equipo. Que no se le chispotee a ningún funcionario, ¿verdad?, hacer la compra de los uniformes. Y como dice el alcalde, siempre podamos contar con su astucia, ¿verdad? Así lo dijo ya en el último evento. Y la preocupación de un servidor siempre va a ser esa, que cada uno de ustedes siempre tengan lo que por ley les corresponde, lo que las condiciones generales de trabajo establece, para que ustedes puedan realizar su trabajo. Porque ningún trabajador sin herramientas adecuadas puede hacer su chamba. Y luego la ciudadanía se queja, pero no, en realidad no sabe la ciudadanía si ustedes tienen todo lo necesario para hacer su trabajo. Y es por hoy que tenemos que agradecer al presidente, a Paco, que se ha preocupado por darle esas herramientas que ustedes necesitan para realizar su trabajo. Poco a poco, ahí vamos. Sí, todavía nos falta, pero yo sé que van a seguir trabajando para que así sea, y su servidor estará siempre pendiente para que sea de esa manera. La verdad, los felicito, valoro todo el esfuerzo que ustedes hacen, aún con estos climas de lluvia. Ahí están al pie del cañón los compañeros de limpia, desde las 5 de la mañana, recogiendo, recolectando la basura, los compañeros de vialidades, compañeros igual mismo de rastro, de maquinaria pesada, atendiendo las necesidades de las dependencias y cada una de las áreas que son de campo, atendiendo siempre las necesidades de la ciudadanía, que es nuestro verdadero patrón, es quien nos paga y es a quien nos debemos, a ellos, a la ciudadanía. Y mientras nosotros hagamos ese trabajo,
la ciudadanía va a estar contenta, la ciudadanía va a pagar impuestos y la ciudadanía va a hacer que el alcalde pueda cumplir. Pasando a otra información y también a otros lugares, en la capital del país se está convocando por parte de diferentes organizaciones civiles a una llamada Marcha por la Democracia, la cual se realizará el 18 de febrero. Estos son los datos. De nueva cuenta, ciudadanos de distintas organizaciones se manifestarán en favor, dicen, de la democracia. El domingo 18 de febrero a las 10 a.m. en el Monumento Álvaro Obregón, una concentración que denominamos Marcha por la Democracia. Tanto en Mexicali como en más de 100 ciudades a nivel nacional, en los 32 estados que conforman nuestra República Mexicana, se están sumando diferentes ciudadanos. Los tres pilares y el objetivo se concentran en las siguientes tres pilares. Uno, la democracia, la defensa de la democracia. Dos, la defensa de las instituciones democráticas. Y tres, la defensa de la Constitución. En este evento se contará con algunos oradores ciudadanos que participarán en el evento con el mensaje "La democracia no se toca". Estas movilizaciones serán ordenadas, pacíficas, respetuosas, pero firmes en convicción y enérgicas en expresión, siempre, siempre enfocadas al respeto del Estado de Derecho. De acuerdo a estos grupos, no se permitirán candidatos de ningún partido como oradores en el evento y desestiman el acarreo. Esta marcha va a ser un grito, una exigencia para que la democracia siga existiendo. Esto es lo que es, a eso estamos convocando. ¿Por qué estamos convocando? Porque hemos visto que se está incrementando, que están metiendo las manos en esta elección el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Baste ver las lonitas que dice que siga Norma, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos exigiendo, que saquen las manos de las elecciones. No estamos ahorita a favor de ningún candidato ni candidata. Estamos exigiendo que estas elecciones sean legales. Eso es lo que estamos exigiendo. ¿Por qué lo estamos exigiendo? Porque estamos viendo que están metiendo no las manos, hasta los codos. La marcha está pactada para el próximo 18 de febrero a las 10 de la mañana en el Monumento Álvaro Obregón. Con imágenes de Israel González Cano para Noticieros Contacto, Rafael Torres, Canal de las Noticias. Más adelante en el siguiente bloque informativo le hablaremos precisamente sobre esto, sobre estas denuncias en contra del uso de recursos públicos con fines partidistas y electorales. Y aumenta la pobreza entre residentes del condado de Valle Imperial, esto en los Estados Unidos, pero es una situación que está afectando ya también a los residentes de la ciudad de Mexicali. El Valle Imperial ha experimentado un aumento significativo en la pobreza, con un 22% más de personas viviendo en esta condición desde 2021. Según datos del Censo de Estados Unidos, actualmente más de 36,000 residentes enfrentan la pobreza, lo que representa el 21.2% de la población del condado. Sarah Griffin, del Banco de Alimentos del Valle Imperial, destaca que la crisis se ha agudizado tras el fin de los subsidios y la pandemia, con un incremento notable en la demanda de asistencia alimentaria. El condado, que produce 2/3 de las verduras de invierno del país, lucha contra la inseguridad alimentaria y los desiertos alimentarios, complicando el acceso a alimentos saludables. Además, factores como la falta de transporte y el aumento de costo de vida y los desafíos en salud mental y adicciones profundizan la crisis. Organizaciones locales reportan el crecimiento en la necesidad de servicios, evidenciando la urgencia de abordar la pobreza y la inseguridad alimentaria como prioridad de salud pública. Para Noticiero Contacto informa Austin Bueno, Canal 66, Imperial Valley. Y también en la capital del estado se reporta que 85 de más de 180 bares y antros que operan en la capital del estado ya regularizaron su operatividad en cuanto a estas nuevas normas de seguridad para los usuarios, para los consumidores de estos lugares. Más de 85 bares y centros nocturnos en Mexicali cuentan con las medidas estipuladas en la Ley Estatal para la Venta, Almacenaje y Consumo Público de Bebidas Alcohólicas de Baja California, el cual señala que los lugares que vendan ese tipo de bebidas tienen que contar con guardias de seguridad capacitados, botones de pánico, arcos detectores de metales, entre otros requisitos.
De acuerdo con el secretario del Ayuntamiento de Mexicali, Daniel Humberto Valenzuela Alcocer, todavía faltan alrededor de 185 lugares los que todavía carecen de lo mencionado en la ley. Faltan alrededor de 185. Obviamente, nosotros quisiéramos que todos ya estuvieran en este momento. Sin embargo, también somos conscientes que la adquisición de estas tecnologías tiene un costo y que pues los negocios, de acuerdo a sus ingresos, van adquiriendo pues el arco de detención de metal, el circuito cerrado que es la videograbación, el botón de pánico que en su momento la Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvo a bien darles a estos negocios de manera gratuita. Pues este botón, ¿no? Que pues tiene un costo, creo, alrededor de 12 mil pesos, ya que lo adquiere directamente pues el propietario de cualquier bar. Por otra parte, hace el llamado al Congreso de Baja California y a los demás ayuntamientos a que también apliquen la ley que busca proteger a los ciudadanos que acuden a los bares y centros nocturnos, ya que hasta el momento Mexicali es el único municipio que ha hecho las gestiones para cumplirla. Los resultados del gobierno de Mexicali no solamente se han quedado en Mexicali. Vimos que ya hay, por parte de la diputada Michelle Sánchez y por parte del secretario de Seguridad Ciudadana, observaciones para que en todo Baja California ya se aplique la propia certificación de los guardias de seguridad, que ya se apliquen las medidas de seguridad que hay en los bares. La reforma a la ley estatal para la venta, almacenaje y consumo público de bebidas alcohólicas de Baja California entró en vigencia a partir del pasado mes de agosto del 2023 y seis meses después todavía existen establecimientos de dicho rubro que ni siquiera tienen lo básico para operar de acuerdo con lo establecido jurídicamente. Para Noticieros Contacto informaron Cristian Meléndez y Arad Castillo, Canal de las Noticias. En información de carácter nacional, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional informó que analizará la viabilidad de las iniciativas presidenciales y negociarán en aquellas que pudieran redituar beneficio a los mexicanos. Así lo señaló la diputada federal Lisbeth Mata Lozano. Señaló que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional realizará un profundo análisis para conocer la viabilidad una vez que se entreguen de manera formal las iniciativas presidenciales, explicó la legisladora federal, quien agregó que los diputados del PAN no descarta que pueda implementarse lo que llamó un parlamento abierto. Destacó que tal y como se comprometió, se privilegiará el diálogo y la búsqueda de coincidencias en beneficio de las familias mexicanas. Sin embargo, puntualizó, habrá algunas en las que no podrán avanzar, como ejemplo citó la posible desaparición del INE. Lisbeth Mata afirmó que el PAN no aprobará reformas o iniciativas que pongan en riesgo la autonomía de las instituciones o que debiliten el contrapeso de esos organismos que permiten la vida democrática. Agregó que se trata de una oposición responsable y de ahí que se haya decidido adentrarse y revisar aquellas iniciativas que tengan viabilidad e incidir de manera positiva en el país para impulsar aquellos en los que sí haya coincidencias y acuerdos. La legisladora panista expresó que los diputados de Acción Nacional también quieren que las familias mexicanas tengan pensiones dignas, vivienda, internet para todos, apoyos al campo y mucho más. Sin embargo, la situación es que el presidente hizo un listado de buenas intenciones y no señaló, perdón, cómo poder hacerla realidad. De entrada dijo, en las iniciativas presidenciales no se observan propuestas enfocadas a mejorar las condiciones de inseguridad. Es por eso que Acción Nacional evaluará la viabilidad técnica y jurídica de las que sí tengan un beneficio directo para los mexicanos. En cuanto a la posibilidad de un parlamento abierto, dijo que no está descartado por la bancada del PAN, ya que siempre se ha buscado la opinión de la sociedad civil, académicos y de los expertos en cada tema. Reiteró que la discusión de las iniciativas del presidente no impedirá que las y los diputados federales del PAN dejen de impulsar su propia agenda legislativa que han elaborado escuchando, dijo, las necesidades de sus respectivos distritos y circunscripciones. Cabe recordar que se tendría hasta el mes de abril, durante todo el mes de abril, para que estas iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador sean revisadas, sean discutidas
en su caso aprobadas o rechazadas. Tenemos una pausa publicitaria, al regreso estaremos hablando sobre esta grave denuncia que hace el PRI en contra del gobierno del estado y de Morena por el uso de por el manejo de recursos públicos con fines partidistas y electorales. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Hábitos de higiene personal. La higiene tiene por objetivo conservar la salud y prevenir las enfermedades. Es por ello que se deben de cumplir ciertas normas o hábitos de higiene, tanto en la vida personal, en la escuela y en la comunidad. Algunos hábitos de higiene son los siguientes. Lavarse las manos. El lavado de manos es una pieza importante para una buena higiene. Lavarse antes y después de las comidas, después de jugar en el suelo, con animales, después de estar en contacto con alguien que está enfermo, es la mejor forma de eliminar gérmenes. Las manos son uno de los vehículos más importantes de transmisión de infecciones, por lo que hay que poner mucha atención en que las tengas siempre limpias. Cortarse las uñas. Las uñas son un criadero de bacterias. Los gérmenes que viven bajo las uñas de tus dedos pueden transferirse fácilmente a tus ojos, nariz y boca. Cortarse las uñas semanalmente ayudará a deshacerse de la suciedad. Bañarse regularmente. Probablemente este sea el hábito de higiene diario más importante, ya que cuando nos duchamos eliminamos de la piel restos de suciedad y gérmenes. Lavarse los dientes 3 veces al día. Cepillarse los dientes después de cada comida es un hábito fundamental para prevenir caries, mal aliento y posibles enfermedades. Al mantener las encías y los dientes limpios, puedes ayudar a prevenir una gran variedad de problemas de salud. Ropa limpia. La ropa que usamos también forma parte de los hábitos de higiene personal. Debemos usar ropa limpia después de ducharnos. Gracias, gracias por continuar nuestra sintonía y compañía a través de Zona Periodística Radio Digital. Recordamos que estamos transmitiendo por 3 frecuencias, 98.3 y 98.7 de FM, La Chula, y también por 92.9, Amor Mío. Y tenemos pues nuestra audiencia en San Quintín, Playas de Rosarito y por supuesto desde la ciudad de Ensenada. En información de carácter político partidista, si bien Morena publicó en su página oficial que a más tardar el 10 de abril se darán a conocer los resultados del proceso para definir las candidaturas a las alcaldías y diputaciones locales de Baja California, esta fecha no es acorde al plazo establecido por el Instituto Estatal Electoral para el registro de candidatos. El plazo que aprobó el Instituto Estatal Electoral correrá del 28 de marzo al 8 de abril. Del 28 de marzo al 8 de abril, de tal suerte que los abanderados que eligiera Morena en caso de que se tuviera que registrar hasta el 10 de abril quedarían fuera de la inscripción del proceso electoral baja californiano, cuyo periodo de campaña transcurrirá del 15 de abril al 29 de mayo. El dirigente estatal de Morena, Ismael Burgueño Ruiz, sostuvo que el partido a nivel local ya solicitó al Comité Ejecutivo Nacional dar respuesta de cuál será la fecha en que se den a conocer los resultados de los sondeos previstos para la definición de estas candidaturas. Pudimos ver, dijo, que ya se revisó la página oficial de nuestro partido Morena y lo que suben es una tabla con información donde a Baja California junto con otros estados se les programa hasta el 10 de abril a más tardar y se darían a conocer en esa fecha los resultados del proceso interno de selección de candidatos. Sin embargo, reconoció, eso se contrapone con las fechas que el Instituto Estatal Electoral en el esquema local ha establecido, manifestó Burgueño Ruiz en conferencia de prensa.
y en más sobre temas políticos, electorales, partidistas y en este caso presupuestales, el Partido Revolucionario Institucional de Baja California acusó al gobierno del estado y al Partido Morena del uso ilícito de recursos públicos para financiar sus campañas electorales. Así lo señaló Joel Blas Ramos, quien es vocero jurídico del PRI en la entidad. El día de ayer tuvimos conocimiento de la presentación de una denuncia de una calidad de testigo ante el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía en atención de delitos electorales. A partir de ese momento, y bajo las instrucciones de mi presidenta, Guadalupe Gutiérrez Fregoso, nos apersonamos en las instalaciones de la Fiscalía para conocer el contenido de esta declaración, derivado a que nosotros, al ser ya denunciantes, tenemos acceso a lo que es la carpeta respectiva. Pudimos constatar algunas cosas. Obviamente, en atención al debido proceso y a la cadena de custodia, solamente revelaremos algunas situaciones de corte general para efecto de no entorpecer las investigaciones por parte de la Fiscalía en atención a delitos electorales. El exempleado mencionó con lujo de detalle toda la operación que realizó el exsecretario Nezahualcóyotl Jáuregui, donde la orden fue directa: condicionar los apoyos sociales para favorecerlo a él y a la diputada Julieta Ramírez en su caso, así como acarrear gente entregando apoyos en especie como vales de gasolina y vales de gas a los que acudieron para a los eventos masivos del aspirante a candidato presidencial Adán Augusto López. De la misma manera, mencionar que al cuestionar a la Fiscalía el por qué tenemos un retraso en la investigación, porque estas denuncias, se lo han constatado, se presentaron hace meses, esta Fiscalía requiere que han hecho más de 10 citatorios a diversos exempleados, pero no han acudido a declarar. Es por tanto que el elemento que se presenta públicamente el día de ayer tiene un valor legal muy importante. En la declaración se encuentran nombres de extrabajadores, empresas, sobre las cuales fueron ganadoras de eventos y cómo las utilizaban de manera simulada para la precampaña de eventos públicos, bajo órdenes directas de los superiores para registrar todos los beneficiarios sociales al padrón del partido político Morena, previo a las votaciones de consejero nacional y obviamente en el proceso de aspirante a la presidencia nacional. Manipularon credenciales de elector, manipularon los programas sociales, manipularon el padrón de la tarjeta morada para que directamente apoyaran a Netza, Julieta y a Ana Augusto. Esta manipulación ocurrió, y así lo señala el testigo, en el piso superior del módulo de atención ciudadana de la diputada Julieta Ramírez. Asimismo, el ciudadano expresa amenazas directas a él, a su familia, e incluso hace la declaración de que hace responsables a los denunciados por cualquier situación personal que le pudiera ocurrir. Además, tenemos que informar que, además de esta exhaustiva investigación que se hizo, tenemos actualmente, y esta es información que vamos a presentar el día de mañana, el padrón de beneficiarios de los programas sociales. Todo el padrón de los beneficiarios de apoyos sociales del gobierno del estado lo tenemos. Lo tenemos con nombre. Lo tenemos también con fecha en que se entregó el apoyo. Lo tenemos con el monto del apoyo entregado. Lo tenemos prácticamente con un pequeñísimo detalle, que en aras de la investigación y en aras de fortalecer esta ampliación de denuncia, cotejamos lo que es el padrón de beneficiarios de la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado con el padrón de militantes activos del partido político Morena. Es decir, si tenemos una denuncia porque entregaron apoyo social y si los obligaron a votar en el proceso interno de Morena, creo que esta es la prueba idónea. ¿Cuál fue la sorpresa? La sorpresa es que los 17,000 apoyos registrados que tenemos, con nombre y apellido y comprobación, 12,500 son coincidentes con el padrón político de Morena. Esto es que el 73.52% de los apoyos que entrega el gobierno del estado de Baja California son exclusivamente para el partido político Morena. La clientela.
efectiva. Por tanto, en aras de la transparencia, sí tenemos que decirlo, y confidencialidad, no podemos revelar mayores detalles o elementos de los apoyos sociales, ya que nos meteríamos en problemas bajo los derechos ARCO y de protección de datos personales. Estamos en comunicación con algunos expertos en la materia de transparencia para generar una versión pública de esta información y poder proporcionarles a ustedes, los medios de comunicación, los mayores elementos posibles de estos padrones. Pero algo que sí podemos mencionar sin revelar nombres es que los apoyos sociales son sin ningún patrón de conducta. Es decir, sin justificar y mediar por qué tenemos apoyos sociales de 300 pesos, de 500 pesos, de 2.600, de 5.200, pero hay algunos que poderosamente nos llaman la atención porque, insistimos, están dentro del padrón. Tenemos apoyos de 42.090 pesos, 14.909, y el apoyo que más nos llama la atención es de una militante mujer del partido político Morena por 170.278 pesos. Y es una persona, digo, no puedo decir el nombre, pero sí puedo decir que es mujer de Mexicali, de 36 años, directamente, y que se encuentra inscrita en el padrón político Morena. Tenemos otro de 20.000, 18.000, 8.000, 4.000, 8.500, aquí hay uno de 80.717. Es decir, la situación y la manera tan ahora comprobada de cómo están realizando el uso del apoyo social para directamente beneficiar es un hecho que obviamente entregaremos directamente a la Fiscalía en atención a delitos electorales para fortalecer esta denuncia. Y no hay que olvidar, no hay que olvidar las últimas reformas que se hicieron, particularmente al Código Penal, y estas reformas que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El uso de recursos sociales para fines electorales ya se castiga con prisión preventiva de oficio. Esta es una regla que acaba de crear y que fue aprobada obviamente por los congresos el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos ante la hipótesis real. Estamos ante la individualización de la norma, lo diría mi maestro de derecho. Por tanto, aquí obviamente el día de mañana, después de terminar lo que es el cotejo y obviamente la impresión, porque estamos hablando de 12.600 páginas que vamos a tener que presentar ante la Fiscalía, en la cual obviamente estamos hablando de un uso faccioso, directo, burdo de lo que son las instituciones para apoyar directamente a un partido. ¿Tienes aproximado? Sobre este mismo tema habló la dirigente estatal del PRI en Baja California, Guadalupe Gutiérrez Fregoso. Sin duda, estamos frente a una elección de Estado. Lo que estamos hoy exhibiendo aquí ante ustedes no es más que una serie de actos que han estado ocurriendo, pero que no teníamos el testigo, que no teníamos estos documentos. Hemos estado atrás tanto de los testigos que pudieran haber dado su testimonio, ¿no? Valga la redundancia, hasta que finalmente pues, se pudo, dijéramos, encuadrar esta carpeta de investigación que nosotros tenemos mucho tiempo. Entonces, aquí es una denuncia seria, responsable, en contra del gobierno, en contra de los funcionarios que tuvieron estos programas, no solo por el mal manejo que se hizo, por como vemos, pues no hay una lógica, totalmente discrecional los apoyos, totalmente la, dijéramos, la clientela, depende del cliente es como le vamos a dar el apoyo correspondiente. Pues este es un tema muy serio, lo ha dicho Xóchitl Gálvez a nivel nacional y lo acaba de denunciar a nivel internacional en Estados Unidos. O sea, nos estamos enfrentando a todo el aparato del Estado. Y esto no es más que una muestra, porque además vamos a seguirle buscando, ¿eh? No nos vamos a quedar ahí, porque aquí yo solo digo, ¿quién paga? ¿Para qué? ¿Qué compromisos están haciendo? Porque no es cualquier persona la que está en el espectacular. Pues una extraña casualidad de 17.000 beneficiarios, 12.500
también están en el padrón de Morena. Es todo por hoy, le agradecemos que nos haya acompañado, que tenga un excelente día, protéjase de la lluvia.